a las que hemos llegado en a lo largo de casi 25 años de investigaciones en, en torno a la nobleza gallega tengo que empezar diciendo que en la bibliografía histórica referida al período medieval gallego se produce un enorme cambio o se ha producido un enorme cambio en las últimas tres 4 décadas Hay un momento fundamental en, en, a mediados de los años 80 que son las publicaciones los estudios del padre García Oro digamos que es un momento tan fundamental como lo pudo ser el comienzo del siglo XX con la obra de López Ferreiro sobre historia de la Iglesia de Santiago. La obra de García Oro, pues efectivamente, reconstruye un recorrido histórico eh, con, el eje eh, planteado en lo que es el desarrollo de la, de la nobleza gallega, Pero, en cuanto a Arañas, un poco, tiene mucho mérito, por supuesto, ¿eh? voy a hacer una pequeña crítica, pero tiene un enorme éxito y un enorme eh, acierto la obra del Padre Oro. ¿eh? Partíamos de cero, Como saben todos, es muy fácil corregir y es muy difícil escribir sobre el folio en blanco, ¿verdad? Bien, pues el Padre Oro eh, presenta unas obras fundamentales para el conocimiento del proceso histórico gallego en la Baja Edad Media y sobre todo para el conocimiento de la nobleza gallega. Pero en cuanto arañas un poco en el contenido, te das cuenta que hay un desconocimiento completo de quiénes son los protagonistas. Es decir. El, el valor, la utilidad que tiene igual que la cronología para la historia, también la genealogía para el discurso histórico. Bien, para conocer lo que es la nobleza tienes que saber quiénes son los protagonistas. Y esta conciencia de ello la, la percibí ya, pues en los primeros años de mi dedicación cuando estaba destinado en Barcelona en la institución Mila Fontanals y empecé a investigar de manera sistemática los, los linajes de la nobleza gallega. Es decir, buscar fuentes eh, documentales, heurísticas, eh, la heurística en general, pero en específico, fuentes documentales que permitieran reconstruir eso. Eh, a lo largo de estos 25 años, más o menos, es una, pues, hemos desarrollado el grupo de investigación que yo dirijo en Santiago, hemos desarrollado una serie de proyectos de investigación. Aquí están recogidos... De una manera un poco breve faltan algunas cosas pero como ven estamos hablando de casi una treintena de proyectos de investigación casi todos competitivos algunos son contratos de investigación como ven sobre temas moi variados eh, pero todos con el eje central en la, lo que es la nobleza gallega e insisto en todos lo que tienen en común es la búsqueda sistemática la revisión sistemática de las de los archivos, buscando fuentes que permitan soportar eh, las reconstrucciones genealógicas. Eh, de ello es fruto pues, una serie de publicaciones, yo aquí he recogido algunas de mi autoría, hay más, naturalmente, y sobre todo quiero referirme a esta, a esta última que se publicó el año pasado, eh, en, que viene a ser una síntesis. ...de todo lo que hemos investigado, es la identificación social y geográfica de un centenario y medio de linajes medievales gallegos... ...conociendo sus eh, dos fórmulas de afirmarse socialmente, las cuestiones onomásticas y el, el uso de unas armerías. A partir de ahí, pues voy a intentar explicarles un poco todo este proceso. Esta, a lo largo de esta mañana yo he escuchado en varias ocasiones hablar de linajes y hablar de las fuentes... Eh, a veces la gente olvida eh, qué es un linaje, cómo surge, cuándo surge, y son cuestiones muy importantes para entender todo lo demás. Por ejemplo, hoy he escuchado, no me acuerdo a quién, hablar de, de los feudos o de los señoríos. Bueno, es que el feudo, el, el, el patrimonio material, es la clave de la, la, de, de la cristalización social del parentesco troncal sin ello no habría, no habría no se había producido ese proceso. también es importante la cronología aquí. habrá una cronología más temprana en lo que es el norte de europa, vamos, el norte, el norte de, de, de lo que es la isla de francia, todo aquello. y por ejemplo, que se produce en el noroeste peninsular, hay casi un siglo y medio, dos siglos de, de retraso. De retraso. Las investigaciones han demostrado, lo vamos a ver ahora mismo, cómo eso en Galicia empieza a cristalizar a lo largo del siglo XIII. Lo vemos aquí, entre 1200 y 1300 podemos identificar ese poco más de medio centenar de linajes. Cuando nos trasladamos a, a, al filo de 1300, 1350 eh, se incrementa el número, pero no de una manera especialmente significativa. Ni siquiera en la segunda mitad del siglo XV del siglo XIV, ¿eh? pero en cambio en el siglo XV, a lo largo del siglo XV, sí que podemos identificar ese centenario y medio de linajes. ¿Por qué? Sobre todo, primero, lo que llamaríamos una nobleza territorial y sobre todo las, las estirpes o linajes de estación urbana. Eh, no, no digo burguesa exactamente, sino urbana. ¿eh? De manera que al filo de 1500 tenemos. Un mapa bastante claro de cuál es la realidad de la nobleza medieval gallega. Eh, si se fijan, aquí hay unos nombres en azul que son los que nos mmm, consideramos que son los que eh, encabezan este, este, esta, esta relación de linajes. Entramos entonces en la cuestión de las precedencias, lo que hablaríamos, lo que nos lleva a lo que es la pirámide nobiliaria gallega. En el siglo XV, sobre todo en el siglo XV. ¿eh? ¿Y cuáles son los criterios, los puntos de mayoría, decían ellos? ¿no? ¿Cuáles son los criterios que hemos utilizado para esa jerarquización? Como es natural, los tres principios están ahí: la antigüedad, la parentela y el prestigio. El prestigio social del linaje. Estos son, digamos, los tres principios que permiten establecer esas jerarquías. Naturalmente, ese prestigio social viene dado por lo que viene a continuación, por la riqueza, los oficios y los privilegios. ¿eh? Y todo eso tiene sentido en función o se expresa a través de tratamientos y titulaciones. ¿eh? Las tienen ahí más o menos recogidas. No quiero entrar en el detalle de todo esto, pero sí dejar claro que la clasificación que hacemos la hacemos en función de estos criterios. ¿Eh? De, manera, de manera que, volviendo a ese mapa que, que, que hemos visto, recojo aquí con sus armerías los linajes que conforman las grandes casas señoriales del siglo XV en Galicia, con sus áreas de influencia. ¿Eh? Bien, y esto nos da una pirámide. ¿Eh? Esta pirámide que ven aquí hay que clarificarla. Eh, no hay duda con respecto a los que encabezan la cúspide de esa, de esa pirámide. Eh, el, el, los que están en verde, digamos que son los grandes linajes históricos gallegos. Y los que están en rojo, digamos que son los linajes de extracción urbana. Pero no solo esos, sino también ramas menores de esos linajes principales. ¿Eh? Es decir, si se fijan, pues están repetidos los renombres, los apellidos de muchas de esas estirpes. Pero claro, no. Eh, si hablamos, no sé, de, de andrades, por ejemplo, hay infinidad de ramas menores de los andrades, dejando a un lado el tronco principal. El tronco principal lo situamos en esa zona verde y esas ramas menores serían las que están, eh, las que incorporaríamos en esa base de la pirámide. Todo esto que, que he explicado hasta ahora eh, se, se, se justifica en lo que es la investigación genealógica y prosoprográfica. Voy a pasar muy rápidamente eh, lo que lo explica. ¿eh? Esto, las investigaciones genealógicas. Yo esto no lo muestro para que puedan ver las, las parentelas y las afiliaciones, no, sino para que se den cuenta el volumen de información que se maneja. Solo pongo algunos linajes, ¿eh? algunos linajes, ¿eh? los más representativos. Aquí tienen los Andrade, por ejemplo. los Viezma y Zúñiga, en el sur en el sureste de Galicia, los Moscoso, que cantidad de información que se recopila, ¿eh? todo, insisto, basado en las fuentes documentales. ¿sí? Los Osorio-Leoneses, que tienen presencia también en Galicia, lo Sotomayor, por ejemplo, un linaje importantísimo, muy complicado de reconstruir, o sea, cuando hai dudas se, se marcan, por ejemplo, aquí si se fijan, se marcan pues eh, interrogantes, pero, por ejemplo, en el caso de Sotomayor, pues pongo por caso, ¿eh? pues hay dos grandes obispos eh, de Tui eh, que marcan el, el devenir histórico de, del linaje. En la reconstrucción geológica hemos podido demostrar que no eran dos, sino que había un tercer obispo también de Tuy, ¿eh? desconocido. Los Noguerol, por ejemplo, en el interior de Galicia. Los Sarmiento. La Casa de Monterrey. ¿eh? Y este otro caso, lo, lo incorporé aquí, no verán nada como es natural, pero sí. Por ejemplo, estas son las redes de poder que se, que se trazan en lo que es una pequeña ciudad importante en Galicia, Betanzos. ¿eh? Y cómo los que gobiernan el Consejo, o sea, los regidores, están todos emparentados entre sí. Están cruzados dos, generativamente. Y, y se puede documentar, como es natural. Bien. A partir de ahí, pues podemos plantearnos ya, empezar a plantearnos cómo funcionaban esas redes de poder. ¿eh? Y esas redes de poder. De manera muy resumida diré que son horizontales y verticales. Las horizontales son entre iguales y las verticales son por grados de dependencia. A veces son una dependencia eh, filiatoria, o sea, genealógica, pero otras veces son dependencia señorial, son eh, devociones, son proximidades geográficas, intereses. Hay distintas circunstancias que motivan la conformación de la red. Y podemos distinguir algunas. Yo les voy a ofrecer algunas. Eh, con esto no está agotado el tema ni muchísimo menos, aparte que todo esto hay que luego desmenuzar la explicación. Por ejemplo, la casa de Monterrey, ¿eh? que está ahí en el, en el, en el no sé si se ve, ¿no? El sureste. ¿eh? ¿Cuáles son sus relaciones directas, eh, de acuerdo con la documentación? De acuerdo con, la, con los enlaces, con las alianzas matrimoniales y de acuerdo, sobre todo, con las fuentes literarias, en particular en lo que dice Vasco da Ponte, concretamente. ¿no? Y vemos que las relaciones de la Casa Monterrey están dirigidas precisamente hacia los Otomayor, la Casa de Rivadavia, los Sarmiento y, naturalmente, los Ulloa. Si avanzamos, vemos la Casa de Rivadavia, a su vez, los Sarmiento están estrechamente vinculados con los Otomayor. El vínculo es de alianza, pero también es un vínculo de conflicto, sobre todo en el último tercio del siglo XV. La casa del Antaño, una rama menor de los Otomayor, que se establece en, en lo que es el Antaño aquí, y tiene sus relaciones, naturalmente, con estos linajes menores eh, del entorno, bueno, menores entre comillas, claro. Eh. están los camaños, están los unqueiras, los cámbalos y sobre todo eh, la casa Altamira eh, y la casa de Sotomayor. Eh. La casa de Lemus, por exemplo, en, en Monforte, eh, también se nutre en sus alianzas, sus grupos de son con estos tres linajes del entorno geográfico con su representación en Orense y los conflictos que hay en Orense con los Pimentel, con los Cadórnica, y naturalmente con bueno, los Bolaño y los Rivadeneira en la zona de Lugo, y luego con otros iguales, en concreto a Casa Monterrey, los Ulloa, naturalmente, y los Andrade. ¿Eh? Todo esto luego, cuando se ve el discurso histórico, que es lo que pasó, se comprende. ¿eh? Da la salida de los conflictos entre unos y otros. La Casa de Andrade, por ejemplo, sí que establece unas relaciones con todo el entorno eh, señorial eh, en, en, la, en, su zona de influencia. Vemos aquí infinidad de linajes eh, que están dentro de lo que es su área de influencia, eh, de, su, de su propio, digamos, estado eh, señorial, pero también fuera de él, en el noroeste de Galicia, esos linajes de, de la zona del norte de Lugo, eh, rondando ya con, con, con Asturias. Eh. Y dentro de esa zona tenemos esta casa eh, que no va a consolidarse después de una, un personaje relevante que es el mariscal Pardo de Cela, ¿verdad? Bueno, el mariscal Pardo de Cela, su entorno señorial es esto que ven aquí. ¿eh? Todo linajes importantes en, la, en, en, ese, en esa zona geográfica. Y otro tanto pasa con la Casa de las Mariñas, que sí se va a consolidar. Y en cambio, la Casa de Altamira mantiene una relación estrecha con la Casa de Grantaño y se nutre de esas alianzas con esos linajes, algunos unidos por lazos familiares, por ejemplo, los Ocampo o los Becerra de Cáncer, y otros por simplemente dependencia de señorial, los Carantoña o los Ríobó, los Montaos, los Andeiro, los Mesías, etc. Y la Casa de Sotomayor, otro tanto, con una dependencia, con unos linajes de su entorno muy poquitos, muy poquitos, y sobre todo su vinculación eh, que es eh, de, de, de red de poder, pero también de conflicto con los Sarmiento. Eh, la alianza es con una rama menor de la Casa de Rivadavia, en los señores de Sobroso, y en cambio el conflicto es con los señores de la Casa de Rivadavia. a su yoa, eh como ven probablemente sea el que tenga la un, un, desde el punto de vista geográfico unos unos vínculos mucho más amplios, ¿eh? que se extiende no solo entre iguales con los Andrade, sino con esos otros linajes que a veces geográficamente están distantes y sobre todo ajenos a su esfera de influencia, ¿eh? Y y luego hay otros entramados Horizontales. Estos entramados horizontales eh, se establecen entre grupos eh, eh, de iguales, claro, de iguales, de, de la nobleza intermedia. Eh, son muy interesantes porque son redes de poder que van a mantenerse en el tiempo. Eh, su expresión más clara está en las representaciones heráldicas que vemos en las construcciones pacejas de los siglos modernos donde vemos que se repiten con insistencia las representaciones heráldicas siempre de las mismas familias por zonas geográficas. Eso tiene su origen en esto que hemos visto antes, esas redes de poder, pero lo interesante es que esas redes de poder se van a extender en el tiempo en los siglos modernos. Veamos el caso de esos linajes del noroeste. Cuando uno repasa las genealogías de cualquiera de estos linajes, vemos que las parentescos, siempre son los mismos. Se cruzan y recruzan con los mismos linajes. Si otro grupo este, en, la, en la zona de, de en torno a Lugo, ¿eh? desde los Parga, Bamonde, Galloso, se están cruzando continuamente con los Prado, con los Eijas, Varelas, Berbetolos, etc. Si nos vamos a, a la zona de, de Lemos, pues pasa lo mismo pues los Quiroga, Losada, Somoza, Saco, Bóveda, ¿eh? si nos vamos ya al entorno de lo que es propiamente el interior de Lugo, pues los Camba, los Noguerol, los Taboada, los Rodeiro, los Mosquera. ¿sí? En la zona de Orense pasa otro tanto, sobre todo los Villamarín Puga, los Salgado Novoa, los Feijó, los Sotelo. Si nos vamos a la zona atlántica, pues pasa también lo mismo con los Leis, ...los Lobeira, los Pardiñas, Carantoña, Riobó. ...y por último... En la, ...en la zona de tui pues pasa otro tanto... ...con los Saballe, los Troncoso, los cadaval, los Lira... ...los Correa... ¿eh? ...más o menos esto es lo que quería explicar, yo sé si... Pues, me cumplido, también, has cumplido, ¿eh? perfecto... Vale. muchas gracias. Naturalmente me someto a... Muchas gracias examen, Eduardo por tu cumplimiento puntual. Muy interesante. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Pues nada, muchas gracias.